Una vez hemos visto el método de análisis por nudos, ahora a continuación vamos a ver el método de análisis por mallas del circuito. La estrategia para ver este método, que vamos a emplear la misma que hemos empleado para nudos, es decir, vamos a ver en qué consiste el método, el criterio de aplicación del método y vamos a aprender cómo se hace en escritura directa, ¿no? Y aplicaremos ese método a un circuito en concreto que nos va a servir como ejemplo. Que si se fijan es el mismo circuito que hemos empleado para hacer para aplicar el método de análisis por nodos. Bueno, ¿en qué consiste el método de análisis por mallas? Pues el método de análisis por mallas consiste en aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a cada una de las mallas del circuito. Es decir, si nos fijamos en este circuito de la derecha, recuerdo la definición de malla. Malla es un lazo de un circuito que no contiene ningún otro lazo en su interior. Y un lazo de un circuito era una línea cerrada formada por ramas del circuito. Es decir, este circuito tiene este lazo, no contiene ningún otro lazo en su interior, con lo cual estas ramas de aquí constituyen una malla. Aquí tenemos otro lazo, tampoco tiene ningún otro lazo en su interior, con lo cual constituyen estas ramas una malla. Y por último, aquí tenemos otro lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior, con lo cual estas ramas de aquí constituyen la otra malla. Entonces, cuando aplicamos el método de mallas a nuestro circuito, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a cada una de estas mallas de aquí. Y para aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones, lo que vamos a utilizar es las intensidades de circulación de malla. ¿Qué son las intensidades de circulación de malla? Pues son las intensidades comunes a todos los elementos que pertenecen a una determinada malla. Es decir, esta resistencia R1, este condensador, esta fuente de tensión y esta resistencia R2 pertenecen a esta malla. Pues por ser pertenecientes a esta malla, hay una intensidad que es común a todos ellos. Por otra parte, la resistencia R2, la fuente de tensión, esta resistencia R3 y la bobina forman parte de esta malla. Pues como pertenecientes a esta malla, por estos elementos circula una intensidad que es común a todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la resistencia R2 circulará una intensidad debido a que pertenece a la malla 1 y debido a que pertenece también a esta malla, a la malla 2. Bueno, perfecto. Pero en cada caso, en cada malla, hay una intensidad que es común a todos los elementos de esa malla. ¿Y cómo la indicamos? Pues la indicamos de esta manera, como está aquí. O sea que fijamos el sentido de la intensidad de circulación de malla. A esta le llamo la intensidad I1, como la intensidad de circulación de la malla 1. A esta le llamo la intensidad I2, que es la intensidad de circulación de la malla 2, que es la intensidad común a todos los elementos que pertenecen a la malla 2. Y esta es la intensidad I3, que es la intensidad que es común a todos los elementos que pertenecen a la malla 3. Bien, en principio, el sentido de las intensidades de circulación de malla es arbitrario, es decir, es una referencia, lo ponemos en el sentido que queramos poner. Bien, pues una vez que ya sabemos a qué le vamos a aplicar y con qué vamos y qué vamos a utilizar para aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones, vamos a establecer un criterio. Es importante este criterio porque más adelante veremos que lo utilizamos y lo utilizamos además con sus dificultades, así que fijo el criterio y recuérdenlo para más adelante. El criterio con el que vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones es que caídas de tensión positivas las van a crear las intensidades de la malla considerada en cada momento. Repito, caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada en cada momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en la malla 1, caídas de tensión positivas las va a crear I1. Que si estoy en la malla 2, la caída de tensión positiva las va a crear I2. Y que si estoy en la malla 3, caída de tensión positiva las va a crear I3. Es decir, que cuando esté en la malla 1, las caídas de tensión positivas tendrán el sentido de I1. Cuando esté en la malla 2, las caídas de tensión positivas van a tener el sentido de I2. Y cuando esté en la malla 3, las caídas de tensión positivas van a tener el sentido de I3. Repito, las intensidades de circulación de malla tienen un sentido arbitrario y además no es necesario que todas estén en el mismo sentido. Es decir, no hace falta que el sentido que toma para la malla 1 se mantenga para la intensidad de la malla 2 y para la de la malla 3. Cada malla puede tener un sentido distinto, no hay ningún problema. O sea, son referencias, se ponemos en sentido arbitrario y no hay ningún problema en que cada intensidad de circulación de malla la pongamos en el sentido que queramos. El método de mallas prefiere que todas las fuentes del circuito sean fuentes de tensión. Todas las fuentes de circuito sean fuentes de tensión. Entonces, bueno, cuando tengamos una fuente de tensión en el circuito, ningún problema, es lo que prefiere el método, y cuando tengamos una fuente de intensidad, pues habrá que ver, primero, si tiene una impedancia en paralelo. Si tiene una impedancia en paralelo, ningún problema, sabremos transformarla a fuente real de tensión y ya tenemos una fuente de tensión,
Y si no tiene ninguna impedancia en paralelo, pues tendremos una fuente ideal de intensidad que ya veremos cómo tratamos. Ya pueden imaginar que el tratamiento va a ser muy similar al que dimos en nudos para las fuentes ideales de tensión. Bueno, pues con esa idea nos quedamos para más adelante. Bueno, entonces vamos a hacer lo que hemos dicho, es decir, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a cada malla de este circuito utilizando el criterio que hemos indicado. Comienzo con la malla 1. La malla 1 era esta de aquí, la intensidad de circulación de malla la he puesto en este sentido. Empiezo en un punto de esta malla, voy a dar la vuelta a la malla en el sentido de que circula la intensidad de la malla y voy sumando tensiones hasta que llegue al punto de partida. Habré acabado la línea cerrada, la suma de esas tensiones, según la ley que he hecho de las tensiones, ha de ser igual a 0. Así que empiezo aquí, arriba hacia la izquierda, y sigo la intensidad de circulación de malla. Lo primero que me encuentro es la resistencia R1. La caída de tensión en la resistencia R1 será el valor de la resistencia por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad de T1. O sea que este es el término de caída de tensión en la resistencia R1. Sigo circulando. A continuación me encuentro el condensador, la impedancia del condensador, 1 partido por CD, y la caída de tensión en este condensador será la impedancia del condensador, 1 partido por CD, por la intensidad que circula por dicho condensador. Pero fíjense que ahora por este condensador, que pertenece a la malla 1 y pertenece a la malla 3, circulan dos intensidades, una porque pertenece a la malla 1 y otra porque pertenece a la malla 3. Si seguimos el criterio que hemos establecido, es decir, que caída de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada y estoy en la malla 1, caída de tensión positiva llevará en el sentido de I1. Y caída de tensión negativas serán las que vayan en sentido contrario, es decir, la que crea I3. Por eso, la caída de tensión en bordes de este condensador será su impedancia por I1 menos I3, porque I1 e I3 crean caída de tensión de sentido contrario y la que es positiva es la que crea I1. Pasado el condensador, sigo por aquí y me encuentro la fuente. La tensión de la fuente va en el sentido en el que yo circulo, así que positiva, pues más la tensión de la fuente. Y sigo circulando y me encuentro la resistencia R2. La caída de tensión en la resistencia R2 será su impedancia, R2, por la intensidad que circule por esta resistencia. Y pasa como pasaba con el condensador, es decir, la resistencia R2 pertenece a la malla 1, pero también pertenece a la malla 2, es decir, por la resistencia R2 circulan dos intensidades. Una porque pertenece a la malla 1 y otra intensidad porque pertenece a la malla 2. Y además, caída de tensión positivas, como estoy en la malla 1, las crea la intensidad I1. Así que si I2 circula en sentido contrario, creará una caída de tensión negativa. Es decir, que la caída de tensión en esta resistencia, debido a que circulan esas dos intensidades, será R2 por I1, que es la que crea la caída de tensión positiva, menos I2, porque va en sentido contrario. Como ya he llegado al punto de partida, que era este de aquí, pues igual la suma de tensiones igual a 0. Si saco factor común, pues bueno, aquí agrupo todos los términos que vienen multiplicados por la intensidad I1, este es el término que viene multiplicado por la intensidad I2 y este es el término que viene multiplicado por la intensidad I3 y aquí paso los términos independientes, ¿no? Bien, hagamos lo mismo con la malla 2. Entonces la malla 2 es esta de aquí abajo. Voy a fijar un punto de partida, que es este de aquí, y voy a circular por la malla en el sentido de la intensidad de malla hasta que vuelva al punto de partida. Y voy sumando tensiones. Entonces me encuentro la resistencia R2. ¿Qué intensidad circulará por la resistencia R2? Bueno, pues circulará la intensidad I2 porque pertenece a la malla 2 y circulará la intensidad I1 porque pertenece a la malla 1. Pero ahora, quien impone el criterio de que haya tensión positiva es la intensidad I2. Es decir, que la que creará caída de tensión positiva será la intensidad I2. Y la intensidad I1, que va en sentido contrario, pues será una caída de tensión negativa. Entonces, la caída de tensión de la resistencia será el valor de la impedancia de la resistencia por I2 menos I1. Porque, repito, quien impone ahora el sentido positivo de las tensiones es la intensidad I2. Bien, pues sigo circulando y me encuentro la fuente de tensión, que ahora me la encuentro de punta, porque voy en el sentido de la intensidad I2, con lo cual menos E g. A continuación me encuentro la resistencia R3, que pertenece a dos mallas, a la malla 2 y a la malla 3. Quien impone el criterio es la intensidad I2. Entonces la caída de tensión en esta resistencia será el valor de la resistencia multiplicada por la intensidad que circula por ella. I2 menos I3 porque da el sentido contrario. Sigo, el siguiente elemento es la bobina. Entonces la caída de tensión de la bobina será su impedancia, que es L por D.
por la intensidad que circula por esa bobina, que es la intensidad de la malla 2, intensidad y sub 2. Ya sigo circulando y llego al punto de partida, así que igual a 0, la suma de esas tensiones. Y hago lo mismo que he hecho arriba, es decir, saco factor común a los términos que tienen I sub 1, los que tienen I sub 2 y los que tienen I sub 3, y dejo a la derecha los términos independientes. Por último, voy con la tercera malla. La tercera malla, empiezo en el punto este de aquí, en el punto B, y voy a circular por la malla en el sentido de la intensidad. Entonces me encuentro, primero, la fuente de tensión que he transformado, era una fuente real de intensidad, y la he transformado a fuente real de tensión. Ya sabemos cómo transformar las fuentes. Entonces me encuentro esta fuente, que va en el sentido en que yo circulo. Así que será R4 por I sub G, que es el valor de esa fuente de tensión. Sigo circulando y me encuentro la resistencia R4. La intensidad que circula por R4 es la intensidad I3. Así que la caída de tensión será R4 por I3. Sigo circulando y me encuentro la resistencia R3, que como he dicho antes, pertenece a dos mallas, a la 3 y a la 2. Pero ahora quien impone el criterio de caída de tensión positiva es la intensidad I3. Así que la caída de tensión de esta resistencia será la resistencia R3 por I3 menos I2, que va en sentido contrario. Y el último elemento que tengo en esta malla es el condensador. Y el condensador pertenece a la malla 3, pero también pertenece a la malla 1. Quien impone caída de tensión positiva es I3, entonces la caída de tensión del condensador será su impedancia, 1 partido por CD, por la intensidad I3, menos la intensidad I1, porque va en sentido contrario a la intensidad I3 sobre el condensador. Como he llegado al punto de partida, a este punto, al punto B, pues igual esas tensiones, que es igual a 0. Y hacemos la misma jugada, es decir, saco factor común a la intensidad I sub 1, a los términos que tienen la intensidad I sub 2 y a los términos que tienen la intensidad I 3, y el término independiente me lo paso a la derecha. Bueno, pues aquí tengo el sistema de tres ecuaciones, de tres intensidades, que son las intensidades de malla, que me va a permitir, resolviéndolo, pues obtener I 1, I 2 e I 3, las intensidades de malla. Bien, lo escribo en forma matricial, lo escribo en forma matricial. Aquí tengo esta matriz, que es cuadrada y es simétrica, como pueden ver. Aquí tengo un vector columna y aquí tengo un vector columna. Esta es la matriz de impedancias de malla, la matriz de impedancias de malla. Este es el vector columna de las intensidades de circulación de malla y este es el vector columna de las tensiones de alimentación de malla. Fíjense que he expresado la ley de Ohm. Al fin y al cabo es una expresión de la ley de Ohm, como impedancia por intensidad igual a tensión. ¿Vale? Bien, pues esta es la forma de aplicar el método de nudos, insisto, perdón, el método de mallas, insisto, utilizando el criterio. No se olviden del criterio, que después es importante. Caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada. Como decía, este elemento se llama matriz de impedancias de malla, que es una matriz cuadrada y simétrica, el vector de intensidad de alimentación de malla y el vector de tensiones de alimentación de malla. A los elementos de la diagonal principal, este vector de aquí, se le llama impedancias propias de malla. Y a los elementos de fuera de la diagonal principal se le llama impedancia mutua de malla. Es posible, al igual que hacíamos en el método de nudos, escribir los elementos de estas matrices sin más que inspeccionar el circuito. O sea que a la vista del circuito nosotros podemos ver cómo se construyen estos elementos. Y la forma es muy fácil. Elementos de la diagonal principal, es decir, Z y I, es la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla que estamos considerando. Los elementos de fuera de la diagonal principal es la suma algebraica, es decir, con signo, de las impedancias que comparten, de los elementos pasivos que comparten la malla I y la malla J. Repito, la suma algebraica, con signo, de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla I y a la malla J. Y he dicho suma algebraica, suma con signo. El signo será positivo si sobre dicho elemento las intensidades de malla tienen el mismo sentido. Y tendrá signo negativo si las intensidades de malla sobre el elemento que estamos considerando tienen sentido contrario.
El vector de intensidades de circulación de malla está muy claro, es el vector de las incógnitas, o sea que no tenemos nada más que escribir las intensidades de malla que tengamos en el sistema, y ahí está. Y por último, el vector de intensidades de alimentación de malla. El vector de intensidades de alimentación, de tensión de alimentación de malla se construye de la siguiente manera. Cada elemento es la suma algebraica de los valores de las fuentes de tensión que pertenecen a la malla considerada. Repito, miro cuántas fuentes de tensión pertenecen a la malla considerada, estoy en la malla 1, cuántas fuentes de tensión pertenecen a la malla 1, y sumo algebraicamente los valores de las fuentes de tensión que pertenecen a esa malla. Suma algebraica, es decir, suma con signo. ¿Qué signo les pongo a las fuentes? Bueno, pues a ver, si la intensidad de circulación de malla sale por el más de la fuente, si la intensidad de circulación de malla sale por el terminal marcado positivo de la fuente, esa tensión de alimentación será positiva. Y si la intensidad de circulación de malla entra por el terminal positivo de la fuente, la tensión de alimentación de malla será negativa. Esa es la forma de escribir, la forma de escritura directa de las ecuaciones, es decir, cómo por inspección de un circuito puedo escribir los elementos de las matrices que permite el método. Si lo hago de esta manera, si aplico bien el algoritmo, pues el método de mallas me garantiza que voy a tener un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, que además esas ecuaciones serán linealmente independientes, con lo cual el sistema será determinado y tendrá solución única, que es a lo que voy. Bien, vamos a aplicar a nuestro circuito, de ejemplo, esto que he dicho, y voy a hacer una escritura directa de las ecuaciones, es decir, voy a escribir esas matrices de forma directa. Empiezo con el primer elemento de la matriz de impedancias de malla, la de Z11. Hemos dicho, es la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla 1. La malla 1, recuerdo, es esta de aquí. Entonces, a ver, ¿qué elementos pasivos pertenecen a la malla 1? Pertenece la resistencia R1, pertenece el condensador y pertenece la resistencia R2. Elementos pasivos. ¿Por qué no considero la fuente? Porque no es un elemento pasivo, ¿vale? O sea, elementos pasivos, resistencia R1, condensador y resistencia R2. Y sumo sus impedancias, R1 para resistencia R1, 1 partido por CD para el condensador y R2 para la resistencia R2. Ya tengo este término de la diagonal principal de esa matriz. Siguiente elemento de la diagonal principal, Z22, pues la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla 2. Así que voy a la malla 2 y digo, a ver, elementos pasivos. La resistencia R2 pertenece a la malla 2, la resistencia R3 pertenece a la malla 2 y esta bobina pertenece a la malla 2. Pues vale, Z22 será R2 por la resistencia R2, R3, la impedancia de la resistencia R3 y LD, que es la impedancia de la bobina. Perdón. Tercer elemento de la diagonal principal, Z33. Lo mismo, suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla 3. Y voy a la malla 3, y a la malla 3 pertenece esta resistencia y pertenece este condensador. ¿Vale? Entonces sumo sus impedancias. R4 más R3 más el condensador. Ya tengo los tres elementos de la diagonal principal escritos de esa manera. Ahora voy con los elementos de fuera de la diagonal principal, es decir, con las impedancias mutuas de malla, que hemos dicho era la suma algebraica de las impedancias de los elementos pasivos que comparten la malla I y la malla J. Vamos a ver el elemento Z12. Entonces voy a la malla 1, que es esta de aquí, voy a la malla 2, que es esta de aquí, y veo que comparten este elemento pasivo, que es la resistencia R2. Por lo tanto, ese elemento de la matriz es la suma de las impedancias de los elementos pasivos que comparten. Comparten R2, así que será pues resistencia R2. Y he dicho suma algebraica, le tengo que poner signo. Entonces miro el sentido de las intensidades de circulación de malla en ese elemento. Y veo que en la resistencia R2 la intensidad IS1 va de derecha a izquierda. Y que sobre este elemento la intensidad de la malla 2 va de izquierda a derecha. Es decir, que sobre la resistencia R2 estos dos sentidos de circulación de malla tienen sentidos opuestos. Con lo cual le coloco un signo menos a este elemento. Lo mismo, Z13. Es decir, suma de los elementos, de las impedancias de los elementos pasivos que comparten la malla 1 y la malla 3. La malla 1 y la malla 3 comparten este elemento pasivo, que es el condensador. Su impedancia, 1 partido por CD. Pues 1 partido por CD. Y
y ahora me falta ponerle el signo. La intensidad I1 sobre el condensador va de arriba a abajo, la intensidad I3 sobre el condensador va de abajo a arriba, sentidos contrarios, signo negativo. Y el último elemento de fuera de la diagonal principal es el Z2,3 y pues viro la malla 2, miro la malla 3 y el elemento que comparten, el único elemento pasivo que comparten es la resistencia R3. Así que ese elemento tendrá como valor R3. Y ahora miro los signos de las intensidades sobre ese elemento para ver el signo de ese término. La intensidad I2 en R3 va de arriba a abajo. La intensidad I3 en R3 va de abajo arriba, es decir, lleva en sentidos contrarios, con lo cual le corresponde un signo menos. Bueno, pues de esta manera ya tengo los elementos de la diagonal principal. Además, como sé que la y de fuera de la diagonal principal y de fuera de la diagonal principal. Y además, como sé que la matriz es simétrica, pues directamente ya tengo todos los elementos de la matriz de impedancias. ¿Vale? Siguiente, el vector columna de las incógnitas, pues muy fácil. Y 1, 2 y 3. Es decir, esta es la matriz de impedancias, que ya la he fabricado de esa manera tan fácil. Ya, este es el vector de las incógnitas. Y ahora voy con el vector de las tensiones de alimentación de malla, que repito, es la suma algebraica de las tensiones de las fuentes que pertenecen a la malla considerada. Entonces voy a la malla 1. ¿Cuántas fuentes de tensión pertenecen a la malla 1? Pues solo pertenece la fuente de tensión SUG. Perfecto, pues SUG. Y ahora le pongo el signo. Y hemos dicho, es positivo si la intensidad sale por el más de la fuente o negativo si entra por el más de la fuente. O sea que miro la intensidad I1 y entra por el más de la fuente. Con lo cual, el signo de esta fuente es negativo. ¿Para la malla 2? Pues para la malla 2 también pertenece la fuente de tensión SUG. Pues la fuente de tensión SUG. Y ahora miro si el término es positivo o negativo. Y la intensidad I2 sale por el más de la fuente SUG. Con lo cual, el signo de ese término es positivo. Y para la malla 3, la fuente que pertenece a la malla 3 es esta de aquí, R4 por I sub G, pues R4 por I sub G, y ahora miro que la intensidad I3 entra por el más de la fuente, con lo cual le corresponde un signo menos. Vale, pues aquí tengo el sistema de ecuaciones linealmente independientes y determinado, es decir, que si soy capaz de resolverlo, pues obtengo la intensidad I sub 1, la intensidad I sub 2 y la intensidad I sub 3, y a partir de I sub 1, I sub 2 y I sub 3, soy capaz de hallar todas las tensiones y todas las intensidades en el resto de elementos del circuito. Cosas a decir. Pues la primera, en principio, como ustedes ven aquí, esto va a ser un sistema de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos el operador de derivada, el operador integral, es decir, esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, que en principio, si los elementos son cualquiera de las fuentes son verdaderas, a lo máximo que nosotros llegaremos es a plantear el sistema de ecuaciones diferenciales, y aquí nos pararemos. Si las fuentes del circuito son de continua y los elementos pues son cualquiera de ellos, entonces ya sí que podremos escribir un sistema de ecuaciones que será además algebraico y que podremos resolver pues con la calculadora o como sea y obtener las intensidades de circulación de malla. Bien, pues como decía, una vez que resuelto el circuito y hallado la intensidad I1, la intensidad I2 y la intensidad I3, pues ya he de ser capaz de hallar tensiones e intensidades en todos y cada uno de los elementos de mi circuito. Ojo, atención, le recuerdo lo mismo que en nudos. Si hemos hecho una transformación en el circuito para poder analizarlo, tenemos que volver al circuito original. Para hallar el resto de parámetros tenemos que volver al circuito original, si tenemos que hallar potencias o lo que sea, tenemos que volver al circuito original. Es decir, yo he trabajado sobre este circuito, pero este no es el circuito que me daban. El circuito que me daban era este. Yo aquí he modificado esta fuente de intensidad para convertirla en una fuente de tensión porque el método preferiría que las fuentes del circuito fueran fuentes de tensión. Pero ahora sobre el que tengo que hacer cosas es sobre este circuito, sobre el circuito original. ¿Cuál será la intensidad que circula por la resistencia R1? Pues directamente hemos dicho la intensidad I1. ¿Cuál es la caída de tensión? Pues la caída de tensión será I1 por R1. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea, no se olviden nunca, si han transformado fuentes o cualquier otro elemento, volver al circuito original. No trabajar sobre el circuito resuelto, que no es el circuito original. Es un equivalente que nos ha servido para analizar el circuito. Bien. Aquí les comento lo mismo. O sea, que ojo con las transformaciones. Fíjense, pues al igual que veíamos en nudos, que a este condensador sí que le da lo mismo tener aquí una fuente real de tensión o una fuente real de intensidad. Pero desde luego, ni a la resistencia R4 ni a esta fuente de tensión les da lo mismo ser una fuente real de tensión que ser una fuente real de intensidad. Y lo que vale es el circuito original.
potencias y el resto de cosas se dibuja, perdón, se calcula sobre el circuito equivalente, no sobre el circuito equivalente que nos ha servido para calcular ese circuito.